Amigos televidentes, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes nuevamente en nuestro noticiero La Verdad, a través de la señal de Telemilagro y también por Radio Net. Para nuestros lectores de Prensa La Verdad también se estará pasando la entrevista que sostendremos el día de hoy con nuestra distinguida invitada, la abogada Viviana Bonilla, una distinguida profesional joven guayaquileña que ha desempeñado importantes funciones en el Estado. Hoy pues es candidata a la Asamblea Nacional, se encuentra recorriendo la ciudad de Milagro y le damos la más cordial bienvenida. Cuéntenos, distinguida invitada, distinguida abogada, sus principales logros dentro de la función pública. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Un saludo especial a todos los milagreños y milagreñas de esta querida ciudad. En realidad hemos cumplido una agenda intensa. Milagro nos ha recibido con mucho cariño. Ese respaldo se siente en las calles. El pueblo milagreño sabe que la Revolución Ciudadana ha transformado el país para bien, ha transformado la patria para las grandes mayorías, para que todos los ecuatorianos ahora puedan gozar de seguridad social, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso a la educación universitaria. Sin embargo, con mucha humildad estamos reconociendo que no todo está hecho y que falta mucho por hacer. Gracias a ese respaldo del presidente Rafael Correa, he podido ocupar varios cargos públicos, siempre representando a las mujeres y a los jóvenes. Y creo que eso es lo importante. Hoy, con mucha humildad, asumí esta candidatura a la Asamblea Nacional, representando a la provincia del Guayas, gracias a esa votación importante obtenida en las pasadas elecciones a la alcaldía de Guayaquil. Y por eso vamos a llevar importantes propuestas a la Asamblea. Y la más importante, y la que presenta Viviana Bonilla, es la ley para impulsar el desarrollo de los comerciantes autónomos. Que los comerciantes autónomos, emprendedores, pasen de esa informalidad a la formalidad, que esos comerciantes puedan tener acceso al crédito, a capacitación y a la seguridad social. En su recorrido de campaña, ¿qué es lo que más le ha impresionado de parte de la ciudadanía? Que se nos acercan con mucha alegría y nos dicen: vamos a votar por ustedes, seguimos confiando en ustedes. Y también es importante siempre escuchar a la ciudadanía, sintonizarnos con los que nos piden, entender que después de un proceso de 10 años, seguramente se han cometido errores, pero la ciudadanía sabe que más han sido los aciertos que los desaciertos. Y creo que la ciudadanía se da cuenta de eso. Y hacer una pequeña reflexión, doctor, si me permite, y para todos los milagreños. Si este gobierno tiene 10 años al frente, no solo porque así lo hayamos querido nosotros, ha sido porque el pueblo, ustedes, nos han dado el respaldo mayoritario una y otra vez en 10 victorias consecutivas electorales. Y estamos convencidos que este 19 de febrero no va a ser la excepción. Nuestro candidato a presidente, Lenín Moreno, representa la mejor opción para seguir construyendo obras con amor. Lenín Moreno, que atravesó lamentablemente por una situación dura que le puso la vida, transformó a la situación de las personas con discapacidad en el país. Cambió completamente la forma de ver de los ecuatorianos, de entender que las personas con discapacidad tenían que ser incluidas en la sociedad. Y esa es su mejor carta de presentación. Ese ejemplo fue tomado no solamente aquí en Ecuador, en Latinoamérica, sino como ejemplo del mundo. Y precisamente esa es la carta que nos motiva a los ecuatorianos a apoyarlo, y sabemos que en los próximos 4 años hará muchísimas obras más. La misión continúa, y para que se pueda seguir haciendo obras con amor y para que se pueda seguir trabajando en favor de todas y de todos, necesitamos una mayoría en la Asamblea que nos permita construir las leyes que precisamente les acabo de mencionar: la ley del comercio autónomo, la ley del turismo. Y una de las grandes deudas que hemos reconocido públicamente es precisamente la deuda con el agro. Y Milagro, que también es un cantón agrícola, un cantón que produce muchísimo y que representa un importante porcentaje dentro de la economía ecuatoriana, hacia allá estamos enfocadas, hacia ustedes que nos ven, emprendedores, comerciantes, campesinos, agricultores, ganaderos. En ustedes está el futuro económico y el desarrollo productivo del país. Si bien los asambleístas solo legislan y fiscalizan, no hacen obras, pero podría ser un puente importante con la alcaldía de Milagro, que es también de Revolución Ciudadana, de Alianza País. Se está haciendo el alcantarillado. Durante los 10 años se han cumplido 2 etapas y tendrá que hacerse la final. En todo caso, su compromiso con Milagro está vigente, se mantendrá. Somos un equipo de trabajo y bien que menciona usted las obras que se han hecho en este cantón, no solo por el gobierno central, sino también por el gobierno municipal. Nuestra alcaldesa, Denise Robles, está transformando la ciudad de Milagro. No es fácil, hay que tener paciencia, y de pronto estas obras al principio los ciudadanos le incomodan porque ocasionan congestión vehicular. A nadie le gusta, pero en el momento que están terminadas, el pueblo milagreño estará agradecido, porque no solamente es pavimentación, sino también es alcantarillado, darle a los milagreños lo básico, lo esencial para vivir con dignidad.
tenemos que primero satisfacer esas obras: alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas, y por supuesto que ese trabajo se complemente con el gobierno central. Mire, yo le pongo un ejemplo muy rápido. Lamentablemente en Guayaquil, que no hemos tenido, por culpa del municipio de la ciudad, una coordinación con el gobierno central, lamentablemente no se han podido hacer obras en forma conjunta con el municipio. Se han hecho obras en Guayaquil a pesar del municipio. Y en Milagro ha pasado todo lo contrario. Gracias a esa coordinación es que se han podido hacer obras y vamos a seguir haciendo obras. A finales de este mes de enero se va a inaugurar el Centro de Capacidad de Atención Ciudadana con todos los servicios para los milagreños, los servicios públicos, para que en un solo lugar encuentren esa atención de calidad y de calidez. Sin embargo, quiero ser muy enfática en esto. No todo está hecho. Y no todo está bien. Hay que enfrentar los errores, hay que enmendarlos y estar dispuestos a corregir los errores que se han cometido. Y en este camino tenemos que entender que tenemos seguridad de nivel, pero que ahora, ¿cuál es el desafío? Tenemos que seguir disminuyendo la delincuencia, erradicar el microtráfico, erradicar el consumo de drogas. Tenemos hospitales, centros de salud, pero ahora, ¿cuál es el desafío? Que el 100% de funcionarios nos atiendan con calidad y con calidez. Tenemos inversión en vialidad, hidroeléctricas, el acuerdo con la Unión Europea que se ha firmado. ¿Cuál es el desafío ahora? Seguir generando más empleo, producir más y mejor, y sobre todo en cantones como Milagro, que es un cantón netamente comercial, netamente agrícola, donde la actividad económica representa algo muy, un porcentaje muy importante dentro de la economía ecuatoriana. Hacia allá apuntamos. Aquí en Milagro está el futuro comercial de la costa. Como usted ya lo dijo, representa a la mujer y a la juventud. ¿Cuáles serían los proyectos emblemáticos de su labor legislativa en favor de esos importantes sectores? Bueno, cuando estamos hablando de este proyecto de ley para el desarrollo del comerciante autónomo, en realidad va dirigido también para las mujeres, para las emprendedoras del hogar, para la campesina, la agricultora, la ganadera y ese pequeño emprendedor que lamentablemente no ha sido todavía sujeto de ese crédito por ser pequeño, porque no se pueden pagar de pronto los créditos que nos da la banca privada, incluso la banca pública, y no hay capacitación. Ese proyecto va dirigido precisamente para aquellas mujeres que están en la casa pero que quieren emprender, que se han dedicado al cuidado de sus hijos, que es una labor probablemente más ardua que cualquier otro trabajo y además de lo más respetable. Pero si esa mujer quiere emprender, que sienta, que tenga por ley ese respaldo de que va a tener un crédito, que se lo va a pagar de maneras muy flexibles, que va a tener una capacitación permanente, que tenga esa afiliación al Seguro Social desde el área del comercio autónomo. Recordemos además que uno de los principales logros en esta asamblea, que ya este año termina su periodo, es precisamente la afiliación al Seguro Social de las amas de casa. Antes ni siquiera estaban contempladas como una actividad económica, ahora están contempladas en eso. Este proyecto de ley también va a favorecer a los jóvenes, a los que quieren recién emprender, se gradúan de la universidad, se gradúan del colegio incluso, estudian en la universidad, pero que quieren poner un negocio paralelo, o aquellos que salen de la universidad y que como no tienen experiencia, no han trabajado, pero tienen todo el espíritu de hacerlo. El gobierno tiene que apoyarlos, que se apruebe esta ley, que se les da un crédito, capacitación, acompañamiento para que ellos puedan despegar. Tenemos que llenar este Ecuador de emprendedores y hacia allá nos vamos a enfocar. Una vez que las condiciones en este país han cambiado para bien, que se han sentado los cimientos para una patria distinta, que tenemos seguridad jurídica, seguridad política, ahora vamos a estar enfocados en generar más empleo y más producción para todos los ecuatorianos. Con el afán de independizarnos administrativamente, los milagreños aspirábamos a ser capital provincial. El presidente y el gobierno actual nos dio algo mucho mejor, consideramos esto así, la capital administrativa de la zona 5. Aspiramos a ser capital regional, porque el proceso de regionalización de Semplades arrancó con este gobierno y últimamente como que se ha estancado. ¿Usted en la asamblea impulsaría este proceso que es obra del gobierno, porque aquí ya nos han asentado todas las oficinas públicas del país, de los distintos ministerios? Tenemos más de 400 funcionarios. Tenemos un edificio monumental que se está haciendo en la entrada de la ciudad, que va a levantar el ánimo, la estima de los milagreños. Y hace falta pues terminar ese proceso. ¿Usted podría impulsarlo? Mire cómo ha cambiado el país, que hasta hace 10 años estos temas ni siquiera se tocaban. Hasta hace 10 años para los gobiernos de turno, para los políticos de oposición que hoy piden el voto, que recorren aquí las calles de Milagro, Partido Social Cristiano, el Partido de Creo, esa gente, ¿cuándo se interesó en venir a Milagro?
para convertirlo en capital administrativa. Ni siquiera el país estaba dividido en distritos, en zonas. Habían, acuérdense, ciudades de primera y segunda categoría. Los alcaldes y alcaldesas tenían que ir a mendigar por sus recursos y por sus asignaciones que por ley les correspondían. Tenían que ver si eran amigos o no del gobierno de turno, del ministro de finanzas de turno. Si eran amigos y si estaban dentro de la argolla, les llegaban las asignaciones. Hoy ya no existe eso. No existen ciudades de primera y segunda categoría. Para este gobierno, todas las ciudades han sido tratadas con equidad. Todas las ciudades han recibido sus aportaciones, sus asignaciones. Y lo más importante es que todas las ciudades han recibido obras y Milagro no ha sido la excepción. En Guayas, sobre todo pues en la costa en realidad, donde el único lugar donde se hacían obras medianamente era en Guayaquil. El resto de cantones de la provincia, Milagro, Daule, Naranjito, El Empalme, Yaguachi, jamás se interesaron por ni siquiera pisar o recorrer, ni siquiera en época electoral, a pedir el voto y realmente recorrer el país y sintonizarse con las necesidades, porque el Ecuador es un país diverso y cada región tiene sus necesidades, cada provincia tiene sus demandas. Y específicamente en la pregunta que me hace, vamos a impulsar que Milagro no solamente sea la capital dentro de esta distribución administrativa que hizo las empleadas, sino que Milagro, como yo lo dije, se convierta también en una ciudad más productiva, más económica, y para eso se necesita voluntad política. Si antes no se lo hizo, es porque a nadie simplemente le importaba. Hoy lo que hemos hecho, todas las transformaciones, la renegociación de los contratos petroleros, la inversión en el área de las hidroeléctricas, en educación, en seguridad, las becas que se están otorgando, ha sido por voluntad política. Y creo que cuando exista la voluntad política y se anteponen los intereses generales antes que los particulares, como ahora se lo ha hecho y lo vamos a seguir haciendo, los resultados son distintos. Por eso es que nos atrevemos a venir acá a Milagro a pedir el voto, a mirar al milagreño, a la milagreña, a decirle: compañero, queremos su confianza, queremos nuevamente su respaldo, le agradecemos por este respaldo de los 10 años, pero todavía tenemos sueños por cumplir, todavía tenemos sueños que alcanzar juntos, y el futuro es con cada uno de ustedes. Desde la Asamblea Nacional se podrá impulsar el desarrollo económico de los GATS municipales y parroquiales. Se legislará de pronto de su parte en ese sentido. Antes de ver o de encaminarnos qué es lo que falta por transitar, una de las leyes también importantes que se aprobó precisamente en este periodo es el COTAT, es el código que permite una correcta descentralización en el tema no solamente de las asignaciones, sino también en el tema de las competencias, que cada órgano del nivel, en este caso seccional, tenga claramente definidas sus competencias, lo que antes no pasaba. No quiero ser muy técnica en esta entrevista, pero sí es importante que conozcan que antes esto no existía. No existían cuáles eran las responsabilidades de las juntas parroquiales, cuáles eran las responsabilidades de las prefecturas, cuáles eran exactamente las responsabilidades de las alcaldías. Con ese logro que hicimos en el COTAT, que están claramente definidas, es que los propios ciudadanos, ustedes, les pueden exigir a las autoridades de turnos que cumplan con su labor. Y vamos a impulsar desde la Asamblea leyes, no solamente que impulsen el comercio, las leyes que se tratan en la Asamblea Nacional son de carácter general, favorecen a todos los ecuatorianos. Antes se legislaba de acuerdo a los intereses de una minoría. Se iba a legislar ley con nombre y apellido, y sabemos quiénes gobernaban este país hasta antes, hace 10 años, a qué partido político pertenecía el Congreso Nacional. Esa Asamblea Nacional va a seguir sintonizándose con las necesidades de todo el país, de los jóvenes, de las amas de casa, de los transportistas, de los taxistas, de los empresarios, de los emprendedores, de las personas que se dedican a la actividad agrícola, de los campesinos. Vamos a estar sintonizados como siempre lo hemos hecho, y vamos a legislar en favor de las grandes mayorías y siempre retroalimentándonos con lo que la ciudadanía nos demanda. En las entrevistas me preguntan si estamos dispuestos a corregir leyes o a enmendarlas, y siempre digo, por supuesto que sí. Leyes que se hayan aprobado y que no cumplieron su objetivo tienen que ser reformadas. Toda ley es sujeta de ser perfectible. Otro desafío que tenemos para la juventud es erradicar el consumo de drogas, erradicar el microtráfico de una vez por todas, que es un problema que aqueja a todo el Ecuador, no es ninguna ciudad en específica. Pero eso no es solo responsabilidad del gobierno central ni de la Asamblea Nacional. Para erradicar realmente la violencia necesitamos que todas las funciones del Estado coadyuven, se activen, incluso la sociedad, que establezca como compromiso primordial implementar una sociedad en valores.
¿de qué sirven tantas leyes, tanta política que se pueda aprobar? Como dice nuestro candidato Lenín Moreno, necesitamos cambiar en valores, necesitamos elevar el debate en el país, debatir con altura, con respeto, respetando nuestras independencias, nuestros espacios, nuestras competencias, pero siempre que a todos los políticos, de todos los ecuatorianos en general, nos guíe el amor por nuestro país. Muy bien, ha sido muy ilustrativo, muy satisfactorio poder dialogar con usted, distinguida candidata. La dejamos en su mensaje final para los milagreños. Sigan confiando en este, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando nosotros hablamos de la década ganada, no estamos hablando de un eslogan publicitario. Estamos hablando realmente de un proceso que ha transformado la vida de millones de ecuatorianos para bien. ¿Que se han cometido errores? Por supuesto que sí, pero estoy convencida y sé que ustedes están convencidos, luego de ese respaldo cariñoso que nos demostraron hoy, que muchos más han sido los aciertos que los desaciertos. Faltan muchas metas por cumplir, pero nuestra mejor carta de presentación precisamente es lo que hemos hecho. Gracias a eso podemos mirarlos, podemos decirles de frente, gracias por su apoyo, y necesitamos ahora ese respaldo más que nunca para que nuestro candidato presidente Lenín Moreno pueda cumplir con las obras que hacen falta en el beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias a todos los milagreños. Muchísimas gracias a usted. Ha sido un placer el dialogar el día de hoy en el Noticiero La Verdad con la distinguida candidata asambleísta nacional, abogada Viviana Bonilla. Continuamos con las noticias.